Aleluya, 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 el Señor resucitó. Mi pecado redimió, Cristo Dios. El Evangelio de hoy, Lucas 24, 35 al 48, continúa describiéndonos la experiencia que tuvieron los discípulos de Emaús en su encuentro con el Señor resucitado. Los discípulos de Emaús, derrotados por la tristeza, iban de regreso a casa. De repente, el Señor resucitado se les hace el encontradizo por el camino. Ellos de inmediato dan media vuelta para retomar el camino hacia Jerusalén. Y una vez llegados a Jerusalén, van al lugar en donde están reunidos los apóstoles y otros discípulos y empiezan a contarles lo sucedido por el camino y cómo habían reconocido al Señor resucitado al partir el pan. Logran notar las dos emociones tan intensas que experimentaron los discípulos. Primero, una intensa tristeza por la muerte del Señor. Luego, una intensa alegría. Estas dos emociones, imprevistamente, valga aclararlo, estas dos emociones imprevistamente traen a mi memoria una experiencia familiar. A mi abuelita paterna la dieron por muerta estando aún viva. Realmente no sé si se trató de un caso de catalepsia o qué fue. Lo cierto es que esto ocurrió y esto fue causa de intensa tristeza en el hogar. No obstante, mientras los vecinos se enteraban de esta supuesta muerte, mientras los vecinos se enteraban de la muerte de la viejita, los de casa se habían ido al pueblo a hacer las diligencias para las exequias y a traer el ataúd. Y cuando regresan, ¡oh sorpresa! Cuando llegaron con el ataúd a casa, la viejita resultó no estar muerta. Intensa alegría. Entonces, hubo un momento de intensa tristeza, pero ahora viven un momento de intensa alegría cuando los hijos ven que la madrecita está viva. No obstante, para mi abuelo, la tristeza fue tan intensa que literalmente, antes de darse cuenta de que ella estaba viva, él literalmente enloqueció y tuvieron que llevárselo de casa. Él estuvo ausente de casa varios días. A los días, cuando lograron convencerlo de que la viejita estaba viva, a partir de ese momento empezó a recuperar el sueño, el apetito, la salud mental y la alegría. Cuando finalmente estuvo bien, regresó a casa y sucedió el gran encuentro entre estos esposos que tanto se amaban. ¿Alcanzan a imaginarse la felicidad de mi abuelito de poder volver a ver con vida a su esposa, a quien ya daba por muerta? ¿Se imaginan la felicidad de este hombre que después de haber dado por muerta a su esposa pudo volver a sentir sus caricias, sus besos, sus palabras y su ternura? Yo apenas logro imaginarme, pero no es lo mismo imaginar que vivir esa experiencia. Algo así fue lo que vivieron los discípulos. Primero, intensa tristeza por la muerte del Señor. Luego, ¡oh sorpresa! Jesús está vivo,
ha resucitado. Se imaginan la alegría de los discípulos. Yo apenas alcanzo a medio imaginarme, pero vuelvo y digo, no es lo mismo imaginar esa alegría que sentir esa alegría. Cuando uno tiene una experiencia personal del Señor, es algo que no puede describirse. Yo podré contarles a ustedes lo que Dios significa en mi vida, y a ustedes podrá sonarles bonito en los oídos lo que yo les cuento, pero no es lo mismo escuchar que sentir lo que yo estoy sintiendo. Para los discípulos, la experiencia de volver a encontrarse con el Señor resucitado es una experiencia que apenas logramos imaginar, pero fue una experiencia que transformó sus vidas. Aquellos hombres medrosos, temerosos, aquellos hombres en adelante no volvieron a saber qué era tenerle miedo a nada ni a nadie, sin importarles incluso el martirio que les tocó vivir. Esto me hace pensar que nosotros aún no hemos tenido experiencia del Señor resucitado. Si nosotros hubiéramos vivido lo que los discípulos vivieron, no seríamos tan medrosos, no seríamos tan temerosos. Los discípulos eran temerosos antes de encontrarse con el Señor resucitado, pero el saber que el Señor estaba con ellos los volvió audaces, valientes. Si nosotros no somos audaces, si no somos valientes, si por el contrario somos medrosos, es porque aún no nos hemos encontrado con el resucitado. No dudo de que todos hemos oído hablar del resucitado, y no dudo de que creemos en él, pero falta lo más importante. Falta un encuentro personal con Jesús, un encuentro que haga desvanecer todos nuestros temores. O me vas a decir que no le temes a la muerte, me vas a decir que no has sentido miedo de ese microscópico enemigo que en estos días nos tiene, no solo a nosotros, sino que tiene al mundo entero encerrado en casa. ¿Me vas a decir que no temes contagiarte o morirte dentro de 5 o 10 días a causa de esta pandemia? ¿Me vas a decir que no le temes a la enfermedad? ¿Me vas a decir que no temes quedarte sin trabajo? ¿Me vas a decir que no temes el fracaso de tu empresa? ¿Te das cuenta? Nos da miedo perder la vida, nos da miedo perder la salud, nos da miedo perder el trabajo, nos da miedo perder al ser amado. Tenemos miedo, mucho miedo. Cuando andamos bien acompañados, ¿quién siente miedo? Por eso sentimos miedo, porque nos sentimos solos, porque no nos hemos convencido de que Jesús resucitado nos acompaña. Necesitamos de un encuentro con el Señor resucitado. Por eso vuelvo y les invito a retirarse cada día unos minutos en silencio y en oración. Haz el propósito de separar cada día unos minutos de silencio. En esos minutos de silencio, cierra tus ojos. Pídele a Jesús que te haga experimentar su presencia. Y una vez que hayas experimentado que Jesús está ahí contigo, una vez que experimentes que Él está ahí, reza con las mismas palabras con las que rezaron los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros,
soy temeroso, quédate conmigo, le tengo miedo a la muerte, me da miedo de la enfermedad, me da miedo del fracaso, me da miedo quedarme sin trabajo, me da miedo caer enfermo, me da miedo el fracaso de mi empresa, por eso quédate, Señor, conmigo. Entonces llegará la enfermedad, pero estarás tranquilo, porque sabes que Jesús se ha quedado contigo. Seguramente perderás un ser querido, pero en medio de la tristeza te sentirás fuerte, porque sabes que Jesús se ha quedado contigo para llenar esos vacíos que dejan quienes se van. Seguramente habrá horas de soledad, pero esa soledad no te deprime, porque recordarás que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor resucitó, canta con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitado, por eso vuelve.